centenario de la diócesis de Cumaná. En Cumaná comenzó la penetración del Evangelio en el continente americano, de mano de los frailes dominicos y franciscanos, aproximadamente por el año 1513. La intensa actividad evangelizadora los llevó a la fundación de Cumaná en 1515. En el poblado poco a poco se fue levantando una iglesia, un convento y algunas casas para los colonos. Cercano al caserío, en la desembocadura del río Cumaná, se encontraba un poblado de la etnia guayquerí, a los que los frailes pusieron bajo el patrocinio de la Virgen de Altagracia. En 1790 se crea la diócesis de Santo Tomás de Guayana, que originalmente fue sufragánea de la arquidiócesis de Santo Domingo en República Dominicana. Con los años, la diócesis se hacía cada vez más extensa y la feligresía más amplia, por lo cual el Papa Pío VI promulgó la bula pontificia con la cual se creaba la diócesis de Cumaná, hoy centenaria. Unos meses después se anunciaba el nombramiento de Monseñor Sixto Sosa como primer obispo de la nueva diócesis. La arquidiócesis de Cumaná tuvo la fortuna de contar con grandes y dedicados arzobispos y obispos, entre los cuales destacan Monseñor Padrón, hoy en día arzobispo emérito. Desde el año 2018, Monseñor Jesús González de Zárate es el arzobispo metropolitano de la arquidiócesis de Cumaná. La programación centenaria iniciada el sábado 27 de mayo del presente año significa, en palabras de Monseñor González de Zárate, una oportunidad para renovarnos como iglesia, pero al mismo tiempo nos ayuda a reafirmar nuestra vocación. Con alegría y entusiasmo, el jubileo nos conduce a vivir la experiencia de ser más cercanos a Dios. Hoy, 29 de mayo, se cumplen 80 años de la partida al cielo del primer obispo de Cumaná, Monseñor Sixto Sosa Díaz. Y por eso, en este jubileo centenario, hemos querido rendirle un homenaje muy especial en este día. Las celebraciones se prolongan mañana, martes 30 y el miércoles 31, con la presencia de obispos, sacerdotes invitados. Mañana celebraremos en la catedral y el miércoles la festividad de Nuestra Señora de Altagracia, patrona de nuestra arquidiócesis. Estamos muy contentos por este regalo que Dios nos da, el reunirnos como familia, pueblo de Dios, para dar gracias por todas las maravillas que Él hace con nosotros. Se realizó un acto académico en honor a Monseñor Sixto Sosa por el 80 aniversario de su fallecimiento en el auditorio episcopal que lleva su nombre. Posteriormente, la celebración eucarística fue presidida por Monseñor Ulises Gutiérrez, arzobispo de Ciudad Bolívar, en la Iglesia Santa Inés.
estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Desde este emblemático templo de Santa Inés, donde hemos celebrado hoy la Eucaristía, hermosa Eucaristía, en el centenario de la diócesis, hemos hecho un homenaje a su primer obispo, Monseñor Sixto Sosa Díaz, que fue primero obispo en Ciudad Bolívar, cuando se llamaba entonces Santo Tomé de Guayana. Un hombre bueno, un hombre de Dios, un pastor según el corazón de Cristo, que vivió intensamente su ministerio episcopal acá en Cumaná durante 20 años, hasta que murió. En Bolívar estuvo apenas 7 años, 5 como obispo y 2 como administrador. Pero es un hombre bueno, querido por todos, y es un ejemplo para todos los obispos. La inauguración de la exposición centenaria se realizó en la Casa Museo Andrés Eloy Blanco. A punto de inaugurar la exposición centenaria, con la cual hemos querido recorrer pues la historia de tantos personajes, de tantas actividades que han hecho posible la historia de estos 100 años de nuestra iglesia particular de Cumaná. Es un homenaje a todos aquellos que, con la ayuda de Dios y teniéndolo a Él como el principal protagonista, pues han hecho esta historia de amor para nuestra tierra cumanesa y sucrense. Se celebró la Eucaristía del Jubileo Centenario, presidida por el eminentísimo Cardenal Baltasar Porras, en la Catedral Metropolitana de Cumaná.
Ciudad y del Estado Sucre, muchas gracias por su solidaridad. Hemos querido enmarcar esta fiesta centenaria también en torno a la fiesta de Nuestra Señora de Altagracia, patrona de la religiosa. Los actos continuaron el miércoles 31 de mayo con la solemnidad de Nuestra Señora de Altagracia, con una Eucaristía presidida por Monseñor Diego Padrón, arzobispo emérito de la arquidiócesis, en el Santuario Nuestra Señora de Altagracia. Bueno, pues muy contento, de verdad, muy alegre de ver toda esta participación. Con qué entusiasmo ve uno la vitalidad de esta iglesia cumanesa. Que el Señor la siga bendiciendo y que este centenario sea un impulso más para construir la Venezuela en paz, la Venezuela fraterna, la Venezuela de auténtico progreso y equidad que todos soñamos y deseamos. Que el Señor y la Virgen del Valle, la Virgen de Altagracia, bendiga a este pueblo cumanesa. Creo que este es un centenario muy importante porque no solo es Cumaná, recordemos que es Cumaná, que es Coro, que es Valencia, San Cristóbal, Mérida y el Vicariato del Caroní. Es el momento del gran impulso que tuvo hace 100 años la Iglesia en Venezuela, de estar nada más con 6 circunscripciones a pasar a 11, a 2 arzobispados, y que se vio el producto, pues, fruto a los pocos años con la multiplicación de las vocaciones nativas, de la presencia en la educación y en la presencia en la asistencia a los más pobres. Centenaria la presencia del cardenal, obispos invitados de diversas partes de Venezuela y el pueblo fiel sobre todo. Aquí está la iglesia de Cumaná, iglesia viva, iglesia alegre, iglesia que está con Jesucristo, iglesia que quiere llevar los dones de Dios a este pueblo sucrense, porque esa es su misión. Agradecemos a Dios todo el bien que ha hecho,
y a las personas que lo hicieron posible durante estos 100 años. Agradecemos a los medios de comunicación social, pues que hoy son las antenas a través de las cuales se transmite el Evangelio, los canales a través de los cuales mucha gente puede conocer la grandeza del amor de Dios que hoy estamos celebrando en este día. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El ISDEC, aparte de la universidad, también coordina los colegios católicos como el Sisto Sosa y en este momento el Colegio Virgen del Valle. Me ha sido encargado la parte educativa de los colegios adscritos a la arquidiócesis. Todos estamos pues muy contentos en este centenario de la arquidiócesis porque en la parte educativa pues estamos poniendo nuestro granito de arena. La universidad ya va a tener casi 200 egresados. El Colegio Sisto Sosa tiene 7 años de funcionamiento y nos estamos encargando de la Virgen del Valle que tiene 68 años ofreciendo la educación a la sociedad cumanesa. Allí nos vemos reflejados pues precisamente porque tratamos de que el estudiante de los colegios católicos adscritos a la arquidiócesis pues conozcan a Monseñor Sisto Sosa y conozcan precisamente su humildad, su sentido de trabajo y su solidaridad con los enfermos y todos los problemas sociales. Thank you.